کجا رفتن؟ نمیتونن زیاد دور رفته باشن.
Esto va a ser sálvese quien pueda. Vamos, larguémonos de aquí. Rebelde, aquí Rebelde 1-3. Creo que ya casi he vuelto a la zona de reunión. La ciudad se ve distinta sin los jodidos edificios. ¡Vamos! Milner decía que hay disturbios por toda la ciudad. Y no te lo pierdas. Un golpe de estado en Irán.
Interrúmpame si me equivoco. Farouk al-Bashir y el PLR toman el poder en Irán justo el día del terremoto, convirtiéndose en una amenaza. Unas semanas después enviamos 50.000 marines para eliminarlo y entramos en guerra con Irán. ¿Estoy en clase de historia? ¿Cuál fue su papel en la persecución de al-Bashir? Esa pregunta es muy amplia. Entonces seré más específico. Su primera misión. Al principio teníamos que realizar una EDC tras los ataques aéreos al norte de Teherán. Evaluación de daños de combate. ¿Por qué hacían eso? Procedimiento estándar. Buscábamos un objetivo importante que hubieran alcanzado. Por lo que sé, no está usted acostumbrado a seguir el procedimiento. Hábleme de su relación con la teniente Colby Hawkins. Era piloto de un F-18. ¿Ella? No la conozco. Según entró usted, ella se involucró en un ataque aéreo contra al-Bashir. Hawkins, acabamos de declarar la alerta 1. El plan ha cambiado. Vamos a despegar ahora. El comandante aéreo dice que hoy tenemos prioridad. No estamos aquí para prestar apoyo aéreo a unos acojonados. El DAS nos informará en vuelo. Pero básicamente es una misión de ataque sobre Teherán, en el aeropuerto de Mehrabad. Inteligencia tiene imágenes por satélite. Creen saber dónde está al-Bashir. Así que, enseña los colmillos, Hawkins. Vamos de caza mayor. Eso es todo. Hay enemigos iraníes en el área. Factor de riesgo 9.7. Vamos allá.